programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal. Somos Falconía. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo detrás de cámara de Jocelyn también, por supuesto. Hoy tengo el estudio central lleno. ¿Ah? Está Iván Ortiz, está Kelly, está Agner. Saludo. Espero que hoy no haya fallas. ¿Ah? Ya quisieras tú. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. ¿Con quién vamos a conversar hoy? Con Cliver Rodríguez. Él es el candidato del Lápiz a la alcaldía del municipio Carirubana. Kelly Iván, pendiente. ...25 de octubre de 2021... Un día como hoy, en 1800, muere en la isla de Trinidad, víctima de cruel persecución, el patriota Manuel Gual. Había nacido en La Guaira hacia 1759... Ingresó a los 15 años como cadete al batallón veteranos de Caracas. Sus conexiones con José María España, entre otros patriotas y hombres ilustres, lo convierten en revolucionario. Un día como hoy murió envenenado. El 25 de octubre de 1965 son declarados monumentos históricos nacionales los Castillos Libertador y Fortín Solano en Puerto Cabello, el San Carlos en el lago de Maracaibo, el San Antonio de la Eminencia en Cumaná y los de Santa Rosa y San Carlos Borromeo en Margarita. Un día como hoy, con una muestra que abarca más de 200 años de arte, absolutamente zuliano, fue denominado el Infinito Canto de este sol. El 25 de octubre de 1998 abrió sus puertas el tan anhelado Museo de Arte Contemporáneo del Zulia Maxul. Y el santoral para hoy, veamos, 25 de octubre Villamar, de 2021. Los santos son Crisanto, Daría, Crispín, Teodosio y Marcos. Comenzamos con Marcos, Marcos González, Marcos Osta y Cochea. Teodosio, no conozco a nadie. Crispín, tampoco conozco a nadie. Daría, Darío sí hay, Daría no. Crisanto, conozco uno. Crisanto España, fue campeón mundial de peso ligero. La oportunidad de conocerlo. Así que saludo a todos los que llevan estos nombres. Y darle que nosotros desde aquí, desde Desayuno de Noticias, estamos felicitando. Les recomiendo un sitio para reparar el escape de su carro, Mimino, allá en la Puerta Maravén. Eso es fácil, eso es calidad. Te quiere poner un buen escape a su vehículo, vaya donde Mimino, ¿sí? Ahí está, en la calle Héctor M. Peña. Y quiero hablarles también, señores, del Changay está en la avenida Jacinto Lara. El Changay tiene los castillos inflables, tiene el delivery 0414-6099-325. En las virtudes del delivery 0414-538-7890. Changay, como el Changay no hay, esa es la herencia del chino Lai. La solidaridad es lo que queda, pues, del chino Lai, ese es su legado, en la Jacinto Lara. Y a las virtudes, vámonos al Changay, porque como el Changay, no hay. El dojo es el Mizukan. Dojo Mizukan en el Unicentro Plaza. Ahí está el sensei Simón J. Petide y el maestro Johnny Aguilar de la Ribucaiza en Chicay, Venezuela. 0424-680-8346. Repito, 0424
680-8346, Dojo Mizukan, disciplina y respeto en la práctica del karate. Allí pues, vaya usted, de 3 a 100 años. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la Avenida Ecuador, entre Comercio Arismendi, de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz padre, Carlos Díaz hijo, esperando. Y Jocelyn y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arismendi, de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. Brokisu. ¿Qué es Brokisu? Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí, señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Jorgelina y los muchachos te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Brokisu. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Brokisu. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Brokisu. No, no te engañamos. No, señor. En Brokisu, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Pixel, señores, lo puede decir, hasta allá, te tomas un café con leche, un negrito, puedes comerte una empanada asada o una empanada frita, puedes tomar un consejo, que allí te lo dan, en el Unicentro Plaza, que Eli ya está buscando consejos allí, sí. Allí en Pixel. Y señores, ¿quieres practicar yoga? Allí puedes hacerlo. ¿Quieres practicar karate? También ahí está Simón J. Petit, mi hijo, con el dojo Mizukan. Vamos con los titulares, son las 6:52. Esto es Desayuno de Noticias. Nuestro entrevistado de hoy es Cliver Rodríguez. Maduro, este lunes se inician las clases presenciales en todo el país. Es un llamado a reforzar medidas de bioseguridad en todos los centros educativos. El 28 de octubre inicia la campaña electoral en todo el país. Presidente Maduro, tenemos el 56% de la población vacunada contra el COVID. Transporte público del Estado será gratuito para estudiantes en reinicio de clases presenciales. Vamos a ver el Universal, Kelly Ernesto. El Universal. Este lunes vuelven las clases con presenciales con absoluta bioseguridad, aseguró el presidente. Campaña electoral iniciará en territorio nacional el jueves 28 de octubre. Reportan 844 nuevos casos de coronavirus y 10 muertes más por este mal en el país. El gobierno venezolano ratifica compromiso de paz y diálogo con la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver al líder en deportes. Líder en deportes, que nos tiene. Faltan 7 minutos para las 7. A ver, líder. Bravos dejó en el terreno al Magallanes.
Y también tiene Tigres cobró revancha ante los Leones del Caracas. La Guaira consigue su primera victoria de la temporada. Flores y Linares desplumaron a las Águilas. Morton y Valdés subieron a la Lomita para el primer juego de la Serie Mundial. Eso está en Deportes de Líder. Y ya ustedes saben que los Bravos liquidaron a los Dodgers y van a la Serie Mundial con los Astros de Houston. Eso está pues en Líder en Deportes. Vamos a ver si podemos abrir algún portal de acá del estado Falcón. A ver, busquemos acá. Vamos a ver si abre Nuevo Día. Tratar de que abra Nuevo Día. Son las 6:55. Muchachada falconiana retoma las aulas. Bueno, eso lo veremos hoy. Falcón vacuna Sinopharm para los jóvenes. Lo tiene el diario Nuevo Día. Para adolescentes desde hoy. Bueno, dice desde mañana. Ajá. Hoy 25 de octubre. A jóvenes entre los 12 y 17 años de edad. Esto lo anuncia Nuevo Día. La aplicación entonces de las vacunas. Para los chamitos. Por acá. Nos escriben. Y nos dicen. Ajá. Un llamado a quien haya conseguido un manojo de llaves con llavero de acero inoxidable. Mi esposo las perdió el sábado de la mañana. Doy $10 a quien me las regrese, a quien las tenga. Desde Dimanaure, llamar al 0414-693-3037 o al 0414-6165-618. Repito, un llavero de acero inoxidable las perdió el esposo de Dimanaure. Están dando $10. A quien la regrese, 0414-693-3037 o 0414-616-5618. Kelly, de aquí vamos saliendo a buscar esas llaves. Sí, por supuesto. Son las 6:57. Vamos a Control Central. Al regreso seguimos con los mensajes que ustedes nos envíen a través del 0414-682-2382. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto.
Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @ supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos en Desayuno de Noticias. Cliver Rodríguez es nuestro invitado, el candidato del lápiz. Por cierto que no ha llegado. Me extraña, siempre llega temprano. A lo mejor hoy se quedó dormido. Son las 7 de la mañana, por si acaso. Por acá nos escriben Luis Ortega. Buenos días, Luis, ¿cómo estás tú? Luis Ortega siempre está, pues, pendiente de lo que por acá decimos. Luis Ortega, gracias. Esto es Desayuno de Noticias. Me dicen que, según el cronograma, ¿para cuándo tendrá agua el centro de Punto Fijo Sur? Ya son 2 meses esperando. Enviaron a Punto Fijo Norte, queremos bañarnos, porque hay que mendigar lo que es un derecho, me escribe Evelio Puente. Tiene razón, Evelio, pero en realidad no sé qué va a pasar con eso. Para felicitar a mi hija Bexabé, está de cumpleaños hoy, me dice Manuel Naveda. Kelly, tú me hablaste de un cumpleaños, pero después no me lo recordaste. Kelly, ¿a quién es que vamos a felicitar? Porque si no lo felicitamos, la culpa te la he hecho a ti. Samuel Colina. ¿Dónde, Kelly? En el barrio Bolívar. Samuel Colina es primo suyo, es su sobrino. ¿Cuántos años está cumpliendo? ¿Un año? ¡Ah, caramba! Si lo va a escuchar es la mamá, el papá, todo, o sea, toda la familia. Y a él le van a decir, cuando tú cumpliste un año, te felicitamos. Sí, señor. Por Falconía. Gracias, Kelly. Esto es Desayuno de Noticias. Recuerdo que Cliver Rodríguez, el candidato del lápiz, es nuestro invitado en el día de hoy a Desayuno de Noticias. Son las 7:02. Y les quiero decir que si usted quiere que su hijo tenga una disciplina, una práctica deportiva, le recomiendo el dojo Mizukan en el Unicentro Plaza. Allí está el dojo Mizukan con el sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar de la Ryukan Seichikai, Venezuela. Vamos al Unicentro Plaza, no pierdas más tu tiempo, ¿sí? Disciplina y respeto en el karate, ¿sí? Con Simón J. Petit y Johnny Aguilar. El buen camino por allí. El dojo Mizuka. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la Avenida Ecuador, entre Comercio Arismendi de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz padre, Carlos Díaz hijo, esperando. Y Jocelyn y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arismendi de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. Borokisu,
¿Qué? Moroquizú. Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí, y señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Jorgelina y los muchachos te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisú. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Proquisú. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Proquisú. No, no te engañamos. No, señor. En Proquisú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Al Unicentro Plaza hay que ir, ¿vale? Sí, porque ahí consigues todo, absolutamente todo. Desde dónde desayunar, almorzar también, en Pixel, todo lo que se refiera pues a los teléfonos, cuál teléfono quieres, cuál te gusta, cuál se adapta más a tu presupuesto, ¿sí? Y los consejos que siempre dan allí, pues, son muy, pero muy importantes en Pixel. Pendientes para ir hasta allá. Y también yoga, karate con mi hijo Simón J. Petit, el sensei, allí el Dojo Mizukan. Puede ir hasta allá. Esto es Desayuno de Noticias y, por supuesto, saludo para José Luis Reyes. Héctor Pereira nos escribe el cafecito espiritual. Mi Señor, gracias por despertar mi conciencia. Tú me fortaleces y me ayudas a vencer todas las circunstancias difíciles en pro de los que me necesitan. Jesús mío, solo con tu poder podré vencer mis temores. Líbrame de aquello que quiera arrebatarme la esperanza y sáname física y espiritualmente. Gracias por este cafecito espiritual. Es que hace rato que no me dan café, ¿vale? ¿Sí? La culpable es Jocelyn. Pedrito Colina nos envía el podcast. Nos está llamando Cliver. Cliver, estamos al aire. Cliver, estamos al aire. Te estamos esperando. ¿Sí? Vamos a ver si es que viene cerca. Escríbeme. Nos está llamando Cliver. El podcast informativo de Pedrito Colina, lo más destacado en Falcón, listo para regreso a clase. Además de retornar a las aulas en los 1446 planteles del Estado, en algunos como el Lucas Guillermo Castillo, Cecilia Costa y Pedro Curiel Ramírez, iniciarán la vacunación. Y Félix Luzardo dice el pronóstico del tiempo, onda tropical al oriente de Venezuela, todo el periodo estará muy despejado y soleado, sin lluvias importantes en la región. Entonces, algunas de las cosas que se destacan hoy en el podcast de Pedrito Colina, y además lo que tiene que ver con el guareque del tiempo. Vamos a un toque, Kelly Ernesto, y allí les digo si viene Cliver o no viene Cliver, ¿sí? Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro.
No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos tu canal, somos Falconía. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Cliver dice que viene en camino. Vamos a ver si llega pues a tiempo el candidato del lápiz. Saludo para Roger Cotis Guadarrama con sus salidas. Siempre pendiente de nosotros en Desayuno de Noticias. Richard García nos presenta su despertar de noticias. Vamos a ver qué nos tiene por aquí. Falleció una persona y otra resultó herida tras explosión de bombona de gas en San Martín. Condenado a 23 años de prisión, sargento que mató a David Vallenilla. Incautaron 165 máquinas de criptomoneda en Miranda. Joven venezolana perdió sus piernas al ser arrollado por un tren en México. ¡Wow! Incautadas más de 13.000 kilos de cocaína en el Zulia. 6 CPC Anzoátegui y captura sujeto que asesinó a su tío por una herencia. Por golpear a su madre fue detenido un joven Anzoátegui. Mansito el tipo, ¿no? El pasado miércoles zarpó la embarcación Chelita con pescadores de la playa El Supí con 5 tripulantes que hasta la fecha no han aparecido, según el reporte de algunos de los familiares que hasta el momento mantienen la búsqueda. Pese al rastreo, Howard Gutiérrez, Yerwin Gutiérrez, Juan Ramírez y Eduardo Petit, así como Francisco Romero, permanecen desaparecidos. Un hecho de sangre se registró este viernes, dejando como resultado un sexagenario muerto de un disparo de escopeta. El suceso fue en la población del Yacural de San José Ocodite, municipio Falcón. La víctima fue identificada como Epifanio José Partidas Brett, de 60 años. Su agresor, Pedro Roberto Lugo, se entregó ante el 6 CPC con el arma homicida. Wilmer García, el más grave de los 11 lesionados en el accidente del camión en la vía La Chapa, cerca de la entrada de Macuquita, murió este viernes en el hospital de Coro. García vivía en el barrio Curazadito, vendía verduras en la esquina de la calle Colón con calle La Verdad y era uno de los 30 agricultores que venían en un camión que se quedó sin frenos. 2 muertos y 3 lesionados en colisión de motos registrada en la tarde de ayer en la carretera principal de Río Seco. Murieron Joel José Romero, de 28 años, y Davis Antonio Portillo Quintero, de 29. Los lesionados fueron José Peroso, de 23, mientras que María Alice Evelyn González Pulgar, de 23, y la niña Camila Galicia, de 4 años, sufrieron fractura craneal leve. También Anselmo, de 20 años, alistado en la unidad de escuela de submarinos de la Armada de Puerto Cabello, fue detenido por delitos tipificados en la ley sobre el derecho de las mujeres a la vida libre de violencia. Transfalcón se dinamiza con exoneración de pago a estudiantes. La Sinofar será aplicada a adolescentes desde hoy en el Sambil. Abel Petit recorrió Santa Rosalía y sectores aledaños junto a Víctor Clar. Todo listo para la presentación de la obra El Pirata de Ojalá este sábado. Rusty Trial Paraguaná rendirá homenaje a Ángel Barona. José Gregorio Hernández tendrá su foro impartido mañana en Coro. Mesa de la Unidad Democrática asegura respaldo popular en municipio del Estado Falcón. Luis Estefanelli, José Graterol, Daniel Villa, Harold Dávila, Osner Arnia y otros 10 aspirantes están arriba ante las opciones de la Alianza Democrática y la corriente oficialista según las encuestas.
el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat, Hildemaro Villarroel, encabezó la Jornada Social de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica este sábado 23, desarrollada en los bloques del BTV. O sea que estaba por aquí el ministro, ¿no? Qué bien. Este fin de semana, en unas acciones que testifican el compromiso con el pueblo, el ingeniero Andrés Maldonado, junto a su equipo, recorrieron el municipio Democracia, específicamente en la tierra de Guillermo de León Calles, Pedregal. Esto es Desayuno de Noticias, y usted quiere que su hijo tenga una disciplina excelente para la práctica, y por supuesto, ya eso lo dijimos, ¿qué libro? Como diría Martí, ya eso lo dijimos. ¿O no? El Dojo Mizukan, señores, 0424-699-9582, 0424-680-8346 para la práctica del karate, señores. El Dojo Mizukan con el sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar de la Ribucay, Seinchicay, Venezuela. Vamos hasta allá para que tu hijo tenga disciplina y respeto con una práctica tan bonita como el karate. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la Avenida Ecuador, entre Comercio Arismendi de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz padre, Carlos Díaz hijo, esperando. Y Jocelyn y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arismendi de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. Borokisu. ¿Qué es Borokisu? Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí, señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Jorgelina y los muchachos te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisu. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Proquisu. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Proquisu. No, no te engañamos. No, señor. En Proquisu, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. En el Unicentro Plaza, señor Maestrachi, le dan hasta consejo, ¿oyó? ¿Sí? Kelly se está portando mejor desde que va al Unicentro Plaza. ¿Sí? Hasta Pixel, están allí con el cafecito negro, con leche, la empanada frita o asada. A Martín le gusta frita, Jorge Bre le gusta asada. Y así, cada quien con sus gustos en el Unicentro Plaza, el dulcito también. Pero si quieres practicar yoga, pregunta allí. ¿Quieres practicar karate? Ahí está mi hijo, el sensei Simón J. Petit, en el Unicentro Plaza. Kelly Ernesto, usted me ofreció por allí semblanzas de Guillermo de León Calle, ¿verdad? ¿Lo tiene listo? ¿Sí? Vamos con mi compadre Guillermo de León Calles. La Fundación Arsenio Navas presenta. La enseñanza de otros tiempos se dedicó mucho a la corrección de los errores ortográficos.
Las maestras siempre tenían mucho cuidado a través de los dictados y las copias, y así se fue desarrollando un sistema que permitió que cuando se llegara al sexto grado no se incurriera en este tipo de impropiedades. Una de las especies de castigo que se daba entonces cuando no se colocaba un acento o una letra por otra era ir a las planas. Las planas no eran más que repetir a través de la escritura una, 20, 30 o 100 veces, dependía del error, hasta que el alumno entraba en razón y empezaba a escribir conforme era lo debido. Gracias a Guillermo de León Calles por su semblanzas, siempre educándonos, Guillermo. Martí, su nieta está hoy de cumpleaños, Lucía Chiquinquirá, 2 años. El orgulloso abuelo se esponja así cuando dice, mi nieta. Amaneció buenísimo, mi hermano Martí Hurtado y Pimentel. Felicitaciones, Martí. Yo sé que es una emoción. Yo no tengo nietos todavía, pero claro que voy a tener. Tengo dos varones por ahí que andan, como se dice, 2 hijos. Así que felicitaciones a Lucía Chiquinquirá y al orgulloso abuelo y a la abuela también. Sí, señor. Saludos. Y para su mamá también. Esto es Desayuno de Noticias, estamos esperando a Cliver. Dijo que le había traicionado la alarma del teléfono. Fue lo que me dijo. ¿Oíste, Jocelyn? Sí, para que lo anotes por ahí, esa excusa es nueva. Sí, a Martín, uno va escuchando cada excusa y esta es nueva. Me traicionó la alarma del celular. Fue lo que me dijo. Por cierto que Kerry no me ha llamado tampoco. ¿Te acuerdas que no vino? Estoy esperando que Kerry me llame a ver cuál fue la razón por la que no se presentó. Nos siguen escribiendo para ver. Bueno, señores, hay cosas que no se las puedo contestar y otras que se las contestaré vía internet. Miguel Álvarez, buenos días Miguel, ¿cómo estás tú? Feliz inicio de semana, hoy de cumpleaños mi sobrina Marcela, me dice Miguel. El llamado a quien haya conseguido un manojo de llaves con un llavero de acero inoxidable, mi esposo las perdió el sábado en la mañana, doy $10 a quien me las regrese, a quien las tenga, llamar al 0414-693-3037, repito, 0414-616-5618. Por acá nos dicen que hay que dolarizar la gasolina, no sé. Cliver, yo voy a votar por usted, pero quiero preguntarle, ¿tenemos posibilidad de ganar al candidato del gobierno? Si es así, no renuncia a la candidatura, dice Andrés Camargo, desde Caja de Agua, le dicen esto a Cliver. Por acá saludos para Humberto Chirinos Monga. Monga tiene hoy las carreras a $3, ¿oyeron? Sí, tiene oferta. Si necesita ir a algún lado, 0414-695-1394. Anda con Monga, 0414-695-1394. Humberto Chirinos Monga, que por cierto estuvo de cumpleaños, cumplió 61. Y por ahí el charro falconiano también celebró, creo que el cumpleaños número 62. Ese señor que usted lo ve por ahí corriendo todo el tiempo, ya tiene más de 60 y lo celebró corriendo. El charro, que canta y corre, corre y canta, como usted desee denominarlo. Vamos a ir a Control Central y esperamos tener a Cliver aquí, lo hemos esperado bastante. Si no, bueno, colocaremos un,
un programa o seguiremos con los mensajes de ustedes, ¿sí? Porque son las 7:23. A publicidad ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio. Una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Minimarket Mirasol, con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos tu canal, somos Falconía. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Saludos para Edith, que nos escribe, siempre pendiente de nosotros, a través del 0414-682-2382. Saludos. Estamos esperando a ver si llega Cliver, pero mientras tanto vamos a ir con los mensajes que ustedes nos envíen a través del 0414-682-2382. Nos escribe Raúl
Córdoba, y le dice: la prosperidad reposará su alma y su descendencia heredará la tierra. Salmos 25, 13. Nos escriben a través del 0414-682-2382. 4.656 familias serían beneficiadas hoy con 19 sectores de 6 municipios a través de jornadas de atención y distribución de cilindros, nos informa Raúl Gómez. Raúl Gómez, colega periodista que hace relaciones públicas en Gasfalca. Y por Instagram estamos abriendo por aquí. Vamos a ver. Las farmacias móviles van a estar en Caja de Agua frente al local de los Bochos, así dice textualmente, a las 8 de la mañana en la puerta Maravén, diagonal a Pasapal Express. En la calle Bolívar, diagonal al Banco Mercantil, a las 8, frente a Sábado Dino, a las 2 de la tarde. Eso es lo que tiene que ver con el municipio Carirubana, la ruta de las farmacias móvil. Por cierto que por ahí me pasaban las rutas, voy a buscar la ruta del aseo. La ruta del aseo, vamos a ver dónde está por aquí. La ruta del aseo. Ajá, aquí está, ya les voy a decir por dónde pasa el aseo en el día de hoy. El aseo del 7 de la mañana a 3 de la tarde, se supone está pasando por las Ajuntas, por los Orumos, San Nicolás de Bari, sector Batalla de Carabobo, que por cierto estoy raspado, no sé dónde queda. ¿Dónde queda Batalla de Carabobo, Martín? ¿Tienes idea? Yo tampoco. Sector Las Marías, sector Las Eugenio, urbanización Santa Fe, sector Menca de León y urbanización Coromoto, edificio Florida, edificio Cantarrana, el IPASME, Ramón Ruiz Polanco, sectores 2, 3, 4 y 6 de Antiguo Aeropuerto. Y de 3 a 11 de la noche, de 3 de la tarde a 11 de la noche, urbanización Altamira, sectores 1, 2, 3, 4 de Banco Obrero, Parque Metropolitano, el SEBIN, el 6CPC, sectores 1, 5, 7 y parcelamiento de Antiguo Aeropuerto, sector La Salineta, sector Viña del Mar, Nuevo Pueblo Norte, sector Las Delicias, sector Francisco Javier y sector Bolívar. Esa es la ruta del aseo, que ojalá pues se normalice porque estamos pasando necesidades, uno de los servicios que en los últimos tiempos ha sufrido mayores descalabros. Incluso el aseo urbano cayó en algo que no se esperaba, pues, porque se suponía que es un servicio de atención sanitaria y que debía recibir el respaldo en lo que se refiere al gasoil. Llegó un momento que el IMASEO acá en el municipio Carirubana se paralizó porque no tenían combustible para que los camiones salieran a la calle a trabajar. Te cuenta eso y es algo increíble, pero eso sucedió hace algunos días con el gasoil para los camiones. Espero que ya eso esté pues solventado y ahí está la ruta que nos enviaron desde el IMASEO. Que saludo para su presidenta, la licenciada Aveiro, que nos hace llegar pues la ruta. Nos envían Petroleros Sin Fronteras, portuguesa, familia emigrante arrollada cuando retornaba a pie por la autopista de los Llanos. Allí murió Jesús Leonardo Mercado, joven de 28 años, que regresaba al país desde Medellín, junto a su mujer y sus hijas de 2 y 5 años. La mayor de las niñas resultó herida y está recluida en el hospital de Acarigua, Araure, reseña pues el Pitazo. Miguel Pizarro atribuyó el desplazamiento de ciudadanos a la emergencia humanitaria que ha ocasionado el gobierno. Banco Mundial calificó a la clase media venezolana como la más pobre de Latinoamérica. Y bueno, siguen los cantos del Pollo Carvajal. Marco Caña nos envía el intercesor. Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Marco Caña, sensei, músico y ahora predicador de la palabra de Dios. Saludo para el sensei Marco Caña.
Y es por aquí, por Antiguo Aeropuerto. Sí. Iván Sala nos envía los titulares. Buenos días, caraqueños rechazaron pretensión de crear una ciudad comunal en el Ávila del presidente. Andreina Baduel, mi hermano, rogó para que detenieran a mi papá y no les dio la gana. Tarek William Saad amenazó a periodista colombiana por investigación sobre Alex Saad. El limbo de los niños que necesitan un trasplante en Venezuela mueren a la espera de un riñón. Doctor Julio Castro, Venezuela está entrando en la tercera ola del COVID-19 con las peores cifras de contagios desde el comienzo de la pandemia. ¿Compro útiles escolares o compro comida? El dilema de madre ante el regreso a clases. Jacqueline Farías ahora será la protectora de la UCB. Promedio de estudiantes de secundaria no supera los 10 puntos sobre los 20. A mayor número de casos de COVID-19, más flexibilización de medidas. Batistini, tras aumento de gasolina subsidiada, como siempre, la revolución le pasa factura al pueblo, dice Batistini. 10 de cada 10 escuelas públicas tienen falla con el servicio de agua potable. Familiares de detenidos en calabozos apelan a guarapos para combatir la tuberculosis y otras enfermedades. Vientos y chubascos en Venezuela, el pronóstico de INAMET. El padre de David Vallenilla advierte que falta cadena de mando y que verá a Maduro en La Haya. Apagón en Los Teques dejó sin energía eléctrica al hospital Victorino Santaella la noche de este 23 de octubre. Esto es Desayuno de Noticias. Creo que llegó Cliver Rodríguez, nuestro invitado del día de hoy, traicionado por la alarma del celular. Vamos a ir a publicidad, ya venimos con Cliver Rodríguez. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopisoHK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias con Cliver Rodríguez. Tenemos pocos minutos, hermano. Bueno. Bienvenido. Gracias por la invitación de nuevo. Siempre es un gusto estar contigo acá. Siempre. Mira, cuéntame. A estas alturas de la campaña ya viene la parte oficial del inicio y todo lo demás. ¿Cómo vas? ¿Cómo sientes a la gente? ¿Qué ha pasado? Pues, bueno. ¿Qué le estás diciendo a la gente? El lápiz llegó, mira, con el lápiz la gente está contenta porque, mira,
yo siempre lo digo, ¿dónde agarraste tú tu primer lápiz? ¿Dónde fue? En tu casa. Con el lápiz tú escribiste tu primera letra. Con el lápiz tú escribiste, tú hiciste tu primer dibujo. Con el lápiz hiciste la primera carta a tu novia. Con el lápiz, ¿qué no hace con el lápiz? El lápiz es educación. ¿Qué es la solución? ¿Qué quiere el municipio de Caridubana? Solución. Esto es lo que quiere Caridubana. Vamos a empezar ahorita la campaña. Soy nuevo en la política. Estoy aprendiendo de la política. Gracias a Dios tengo un buen asesor que es Pedro Pablo Alcántara. Hay muchas realidades en el sector, en todos los sectores. Muchas personas me dicen, mira, Clive, pero es que tú no hablas mucho de política, ¿no? Porque es que esto es política, pero también realidades. La realidad es que tiene el municipio Caridubana. Mira, yo tengo acá un sector que se llama La Salineta, no me lo saco acá de la cabeza. ¿Por qué? Las necesidades que hay en La Salineta, La Bosta. ¿Por qué? ¿Qué hay allí? Hambre y desespero. ¿Cómo dice una persona, Cliver, cómo vas a hacer para quitar el hambre? Para quitar el hambre necesitamos es trabajo, generar empleo. Es la única forma. Como dice mi canción, educación y trabajo. Es lo que necesita el municipio de Caridubana. Para que esto pueda fluir. Yo creo que ya está bueno de estas personas que quieren ser alcaldes y quienes están en el mismo tarjetón todo el tiempo. Y como hay otras personas que me dicen, mira, Cliver, ¿cómo vas a hacer si tú nunca has sido político? Bueno, soy un gerente. La alcaldía de Caridubana necesita un gran gerente, creo. ¿Con qué vas a trabajar tú? ¿Con quién voy a trabajar? Sí, ¿con quiénes y cómo? Con los mejores ingenieros, con los mejores arquitectos, con el mejor síndico, con todo un personal calificado para entrar a la alcaldía de Caridubana. Porque es que yo quiero poner a Caridubana como una ciudad. Mira, las escuelas están enviando, hoy empezaron los niños a la escuela. ¿Qué sucede ahora en las escuelas? No hay, no creo que estén habitables ¿cómo se llama? Estén en condiciones para dar... No tienen ninguna condición. ¿Sabes por qué no hay condiciones? Porque no hay pupitres, están robadas. ¿Qué tienen las escuelas? Los maestros no quieren ir, el que va porque lo tiene de corazón. Porque no tiene un buen sueldo. Un sueldo que es $2. El transporte público no sirve. Ese es lo más importante, el transporte, para que tú te transites hasta tu trabajo. ¿Quiénes integrarían el gabinete? Bueno, en el gabinete, pero... ¿El gabinete? ¿La gente que va a mandar contigo? Tu equipo, que va a estar alrededor de un organigrama. Hacienda. Organigrama, eso es un organigrama. Bueno, claro. Eso ya lo tenemos todo, estamos trabajando en eso. ¿Qué profesionales tendría cerca tuyo? Como en la parte de ingeniería, tenemos nosotros a Agustín Grafiña. Uh-huh. ¿Sabes qué? Agustín Grafiña. Bueno, si quieres, no te pedí nombres, te pedí profesionales. O sea, ¿qué tipo de profesionales? Es que ya te lo dije. Sí. Ajá. Ya te dije que voy a trabajar con los mejores profesionales de acá de Caridubana. O los que se fueron. Porque al llegar un nuevo alcalde acá, los que se fueron van a volver. Porque voy a generar trabajo. Es que aquí en Caridubana hay que hacer tanto trabajo que ni te imaginas tú. Porque reconstruir una Caridubana no es fácil. O reconstruir los corazones. O reconstruir o recuperar los valores y principios. O sea que yo estoy puesto por Dios. A mí me puso esta tarea Dios. Y también cuando me dice, ¿cómo vas a hacer con el gobernador? El que esté, me voy a abrazar con él. Con el gobernador que esté, me voy a abrazar. Para el beneficio de Caridubana. Eso creo que es lo importante, porque es que siempre el alcalde que está acá siempre tiene problemas con el gobernador. El alcalde tiene que trabajar en conjunto con el gobernador para que Caridubana funcione como tiene que funcionar. Cliver, ¿y has podido seguir con tus obras sociales? ¿Has podido avanzar con eso o simplemente frenaste y sigues en campaña? Ahorita donde estoy pasando, están pasando todos los políticos. Por donde he pasado, por las canchas que he hecho, por las,
por las plazas que he hecho. En estos días pasaron por una cancha que yo hice en Andrés Eloy Blanco y la gente no permitió, pues, las personas. Hice una en la plaza también de Andrés Eloy, tampoco se están metiendo. Ellos andan buscando en los sitios que Cliver se ha metido. Y hay tanto, Cariduán es grande. Tenés a Pedro León, ahí hay una cancha que está dañada. Métanse, los políticos que están ahorita, métanse en la cancha de Pedro León. En la cancha que queda en Punta Cardón. En las viviendas hay otra cancha que está también destruida. Métanse ahí también. Que también le estoy dando los detalles para que ellos pasen. Andrés Eloy, Barrio Bolívar, también hay como dos, tres canchas que están también dañadas, hay plaza. Porque no solamente es andar, pasar por los sitios que aquí hubiera pasado, es que es grande para todos los políticos. Hay una persona por aquí, que es un político que siempre está, vamos a debatir. Hermano, métase en los sectores para que usted debata con todas las comunidades. Para que usted vea el hambre que hay. Aquí no estamos para debatir ahorita. Aquí estamos es para meternos en la realidad. Cariduana tiene hambre. Cariduana no tiene trabajo. Cariduana no tiene escuela. Cariduana no tiene ambulatorio, no tiene ambulancia. En eso es lo que tienen que ellos estar pendientes. No, yo no estoy pendiente de ninguno de estos políticos, ni de ninguno de estos políticos. ¿Tú me has visto a mí en un tarjetón algún día? Yo nunca he estado en un tarjetón. Porque yo nunca he sido político, soy gerente, genero empleo. A Cariduana le llegó el día de tener un buen alcalde. Estamos conversando con Cliver Rodríguez, él es candidato a alcalde en el municipio Cariduana por el partido Lápiz. Por el Lápiz está pues aspirando a la primera magistratura del municipio Cariduana, ser pues quien lleva las riendas. El gerente de la ciudad, estamos hablando de la alcaldía de Cariduana. Repito, ser el gerente del municipio Cariduana, uno de los municipios, podría decirse que es una de las joyas de la corona, el municipio Cariduana. Y además está dentro de esa L, que es bien interesante, que da y quita y pone gobernadores la cantidad, por eso es que mucha gente se empeña y se obstina también a veces en hacer la campaña en el municipio Cariduana por la cantidad de votos que aquí se están pues generando. ¿Cómo hacer? Porque hay gente que me ha dicho, votar cruzado no es fácil. Me dice, no es una cosa, si quien vaya a votar por Cliver, vota por Cliver y punto. Quien vaya a votar por Abel, vota por Abel. Quien vaya a votar por Luis Estefanelli, vota por Luis Estefanelli, que vaya por Luis Marcano, porque, ¿me entiende? Por el candidato que sea, porque si se pone a inventar, pierde el voto. Bueno, me dice. La alcaldía de Cariduana necesita un gerente. Gerente es el que tiene capacidad para atender y solucionar las realidades que tiene el municipio de Cariduana. Cuando vayan a votar, van a votar por su conciencia, por un cambio. El cambio ha llegado. En la tarjeta sale en todo el medio un lápiz. En todo el medio, lápiz y votar. Votar por ellos mismos. Porque es que necesitamos un cambio. Cariduana necesita un cambio, un rostro nuevo. Yo soy un candidato diferente. Soy un candidato diferente. Lo que quiere el municipio. Nunca me han visto en una tarjeta. Nunca me han visto en las caminatas con los políticos. Mi tarjeta lápiz no tiene ningún aliado, solamente Dios. Ningún aliado tiene. Si las personas cariduanas quieren cambiar, tienen que salir a votar por el lápiz. Zenaida de Nuevo Pueblo te dice, dile a tu invitado que para ser alcalde se necesita tener 50% político y 50% social. Y él no reúne nada de eso. Son tantos candidatos que él debe estar en las encuestas como de quinto. Mientras ellos dividen votos, nosotros seguimos sumando. Por eso que Pueblo Nuevo está como está. Nuevo Pueblo. Nuevo Pueblo es acá, aquí. Sí, sí. Bueno, a esta persona que me está, si no cree en Dios o no cree en un cambio, claro que se puede. Todo se puede en la vida. Yo he creído en mí, creo en mi Dios. Y si la persona que me está escribiendo no cree en Dios y no cree en un cambio, que vote por los mismos que ella vota.
Si usted quiere un cambio, vote por el lápiz y verás como Carirubana la hago una ciudad. Así como me dicen, Cleaver, tú eres loco, yo soy loco, hermano. Los locos somos lo que hacemos el camino para que pase un inteligente. Voy a hacer de acá a Paraguaná, que lo necesita la señora, su familia, toda Paraguaná, toda Carirubana, necesita un buen hospital. Yo dije que iba a ser el hospital general. Cleaver te dice, buenos días, Cleaver, yo voy a votar por usted, pero quiero preguntarle, ¿tenemos posibilidad de ganarle al candidato del gobierno? Si es así, no renuncia de la candidatura. Andrés Camargo, de Caja de Agua. Bueno, pídale a Dios, porque es que yo estoy puesto por Dios. Muchas personas me dicen, no, que tenemos los opositores. Hey, muchas personas dicen, para todos los que me están escuchando, yo soy un candidato diferente. Soy un enviado de Dios. Soy opositor independiente. Opositor independiente. Todo se puede en la vida. Todo Carirubana tiene que salir a votar por el lápiz. A mí no me importa ninguno de los demás políticos, no me importa. A mí me importa es Carirubana. Cleaver, gracias por haber llegado. Tuviste muchos inconvenientes, pero estuviste aquí. Muchas cosas, el plan de gobierno, los candidatos a concejales, pero se me complicó para llegar. Bueno, todavía queda tiempo para en otra oportunidad vengas al programa. O sea, vengas conmigo, vengas conmigo o vienes con Martín Hurtado. Con Martín Hurtado. Y Pimentel. Bueno, la audiencia también, disculpen. Nos vamos, señores, pero antes, por supuesto, tenemos a Martí Hurtado y Pimentel, elegantemente trajeado, Martí, por Petronio, el hombre, el sastre que viste a los hombres que saben llevar los pantalones. Por cierto, Martí, que ya viene por allí la rifa de la anticancerosa, ¿sí? Ya para el 29, tengo entendido, va a ser aquí. En Falconía, la anticancerosa necesita pues nuestra mano, de nuestra ayuda, para que pueda pues seguir funcionando esta clínica que tanto bien nos ha hecho a nosotros en la península de Paraguaná, y qué lástima, con la crisis no ha podido pues volver a funcionar la clínica anticancerosa El Buen Samaritano. Nos necesita todo. Buenos días, Martín. Buenos días, Epifanio, un gusto, un placer compartir contigo este enlace. Un saludo al candidato Cleaver Rodríguez. El del lápiz. El de lápiz. Y el estilista nuestro, además, en exclusivo, aquí estoy. Sí, claro. Mira, la Serie Mundial, oye, qué bueno. Mañana, y tenemos pues a José Altuve allí, tenemos a Luis García, venezolanos que van a estar, y nos preguntamos siempre, Acuña, chico, qué lástima que no pudo estar allí en esa Serie Mundial, Ronald Acuña, ¿no? Pero está ahí dando ánimo. Sí, lo veíamos allí, pero qué bueno habría sido verlo. Mira, fabuloso, porque se iban a robar el show por un lado de los Astros de Houston, José Altuve, y por el otro lado Ronald Acuña, pero está allí. Bueno, y ojalá entonces, si en caso... En el supuesto de que gane los Bravos, le sale anillo de campeón también. Sí, señor. Porque... Yo creo que varios han tenido pues... Esa posibilidad está en la alineación y le sale anillo de campeón. Sí. Comienza mañana. Por cierto, bueno, menos mal que fueron los Bravos de Atlanta quienes ganaron, porque se presagiaba que si eran los Dodgers contra los Astros de Houston, iba a haber entonces el problema de las señas otra vez y la rivalidad que a veces ya ha llegado inclusive hasta la violencia, ¿no? Y al ataque duro y despiadado. Bueno, afortunadamente entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston, ahí sea una rivalidad muy sana. Sí, en definitiva. Hoy se enfrentan por primera vez los eternos rivales, Caracas y Magallanes, en el béisbol profesional. En un campeonato de la Liga de Béisbol venezolano, bueno, que ahí está. Van invictos, ahí va. Solamente los Cardenales están invictos. Sí. Las águilas no han ganado ni uno. Sí, señor. O sea, las águilas no han podido elevar el vuelo. No han podido. ¿Entiendes? Por cierto, Cleaver Rodríguez de las Águilas, porque él es oriundo de Cabimas. Es zuliano. Y bueno, la Cardenales invicto, las águilas en el foso, y el resto de dos juegos ganados, uno cada uno. Anoche perdió seis empatados en el segundo lugar. Anoche perdió Magallanes y
perdió el Caracas también en el béisbol profesional de Venezuela. Entonces, hoy solo hay un partido, que es Caracas-Magallanes, que se enfrentan por primera vez en el béisbol profesional, que, como tú dices, está comenzando. Y con buen pie para los Cardenales. Uh-huh. En los últimos años, los Cardenales han tenido muy, muy buena performance. Al igual que Caribes. Sí. Caribes de Oriente. Saludos para Nicolás Osteicochea, fanático del béisbol y del boxeo, todo lo que suena a deportes. Y del otro Osteicochea, Encarnación. Encarnación. Saludos. También nos está viendo, fanático de los Tiburones de la Guaira. Tu invitado de hoy, ¿quién es, Martín? Hoy vamos a estar conversando con Orlín Gutiérrez. No se pierdan a Plomo Limpio, que como siempre va a estar muy, pero muy bueno. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Cuídense. Ah.